Hola a todos, bienvenidos a Juega Meseros. El día de hoy vamos a ver cómo jugar Medieval Academy, un juego de Nicolas Ponson o Ponsin o algo así, publicado por Blue Cocker. Blue Cocker es nuevito, así que vamos a ver cómo se juega. Bueno, en Medieval Academy se supone que somos unos escuderos o unos estudiantes en una escuela para caballeros. Entonces lo que vamos a hacer es ir avanzando en cada una de las clases para ganar la mayor cantidad de puntos de victoria. En nuestro turno lo que vamos a hacer es, dependiendo de la que tengamos, tomar una carta y pasar todos en el primer turno a la izquierda. Entonces pasamos las demás cartas y nos van a llegar otras. Volvemos a hacer la misma mecánica, tomamos otra, pasamos las demás cartas a la izquierda, nos llegan otras, tomamos estas, dejamos otra carta, pasamos estas y así hasta que tengamos 5 cartas en nuestra mano. Una vez que todos los jugadores tengan 5 cartas en su mano, van a jugar solamente 4. De estas cartas, de estas 5 cartas que tienen, van a jugar 4. Y dependiendo del color que jueguen, van a avanzar ese número de espacios, su marcador. Yo soy el marcador rojo, por decir algo, y voy a jugar un 3 gris en la escuela gris. Entonces, simplemente voy a avanzar mi marcador rojo. 1, 2, 3. En mi siguiente turno juego un 2 rojo y puedo avanzar mi marcador rojo en la casilla del dragón. Después, en el gris otra vez, avanzo 2. Y por último, en el morado, avanzó 2 más. La última carta la descarto y así se acaba la ronda. Cada jugador va a jugar una carta en orden y luego se van a descartar. Dependiendo de la ubicación en que esté cada jugador, van a pasar distintas cosas. Por ejemplo, en el caballero, digamos que se queda así. En los caballeros puedes jugar cualquier carta azul, que son estas de aquí, azul claro, y avanzas tu marcador. El jugador que esté hasta adelante va a ganar 3 puntos de victoria si es el primero, luego 2 si es el segundo y 1 si es el tercero. Cabe mencionar que el jugador que esté arriba, si avanzas 1, 2, 3, este jugador está por encima de este jugador que está acá. En el dragón, el primer lugar va a ganar 17 puntos, el segundo 10 y el tercero 4. Pero en cada tablero se puntúa en distinto momento. El caballero se puntúa en el turno 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El dragón solamente en el 6. Aquí es donde sabes dónde se va a marcar cada tablero. En el rey, que es el azul oscuro, está de aquí. El jugador que esté en este espacio, se puntúe en el turno 3 o en el turno 6, va a ganar 6 puntos de victoria. O va a ganar 12 puntos de victoria si llega aquí. Aquí, en el turno 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el jugador que esté en último lugar va a ganar menos 3 puntos de victoria. Y el jugador que esté en penúltimo lugar va a ganar menos 1. Aquí, en el turno 6, el que esté al final, si estás abajo, estás al final, vas a ganar menos 10 puntos de victoria y si eres el penúltimo, menos 5 de victoria. Aquí, este es el tablero que se puntúa al principio, es el de galantería, y el jugador que esté hasta adelante va a poder avanzar en cualquier otro tablero, 3 espacios, su ficha. El jugador amarillo podría decir, pues yo voy a avanzar 3 aquí. Porque es el negro. El negro va a avanzar 3 aquí. Luego el segundo avanza 2 y el tercero, que es el azul, porque es encima del rojo, avanza 1. Una vez que se puntúe, los tableros que se puntúan, este y este, se avanza a la siguiente ronda,
se revuelven todas las cartas y se comienza una ronda nueva. En este caso, en el segundo turno, se va a hacer el draft. Esa mecánica de tomar una carta y pasar la demás se llama draft, a la derecha. Los puntos de victoria vienen muy bien definidos aquí, dependiendo del tablero que se utilice. Este es el de los caballeros, que es azul claro. Este es el del rey, que es azul marino. Este es el de la escuela, que es a los más burros les dan menos 3. Este es el de dragón, que es rojo. Y este es el de los mendigos. Una vez que se llegue al turno 6 y se acabe, se puntúan todos los tableros y el que tenga más puntos es el ganador. Y bueno, esta es la modalidad básica. Del otro lado, todos los tableros traen la modalidad avanzada, que están con este marco blanco. Y cada uno trae una modalidad avanzada. Este, de hecho, se une de esta manera. Ahí. Y tienen otro modo de juego. En el caso de la princesa, el jugador que quede, bueno, primero hacen una apuesta antes de comenzar las rondas y el jugador va a poder aumentar en este lugar este número de espacios, 3, 2 o 1, dependiendo de dónde está. Simplemente se colocan las fichitas aquí y ese jugador va a apostar en qué salón, en qué otro tablero va a poder avanzar sus puntos de galantería. En el caso de los caballeros, vas a poder apostar por cualquiera de los dos. Vas a avanzar en uno o en otro tablero y ese caballero va a ir ganando la justa, el blanco de este lado y el negro de este lado. Dependiendo de qué caballero gane, le van a dar puntos al ganador, 8, 5 o 2, y al perdedor 5, 3, 2 y 1. En el caso de los mendigos, el primer jugador le va a dar puntos negativos al último, 1, y el último jugador le va a dar 2 positivos de hasta 3, un valor de hasta 3 al primero. El segundo le va a dar un punto negativo al penúltimo y el penúltimo le va a dar 1 positivo al segundo. En el caso del dragón, al primer lugar le van a contar un punto extra, todos sus puntos positivos. Y al segundo lugar, un punto positivo por cada 2 escudos positivos que tenga. Al jugador último que esté en este track, va a ganar a perder menos un punto por cada par de escudos positivos que tenga. Aquí en el rey se colocan unos pergaminos en este punto y en este punto. Y cuando los cruces, o los tomes o los cruces, cada jugador va a puntuar dependiendo de dónde esté. Y por último, en la escuela, se va a colocar un escudo de 3, un escudo de 1, de menos 1, y tanto ceros como falten para la cantidad de jugadores. Y cada jugador, cuando juega una carta, puede ver uno de los escudos. Esto va a hacer que sepas o que tengas más certeza de cuál es un cero para que no te lleves puntos negativos. Y el primer jugador va a ser el primero que escoja un escudo, el segundo el segundo, el tercero y así. Al final del juego pues se toman los puntos de victoria y el que tenga más pues gana. Y así es como se juega Medieval Academy. Adiós.